Mexipan es una feria a nivel nacional y Latinoamérica que reúne a proveedores y compradores dedicados a la industria de la panadería. Pero esta feria no está dirigida solamente a profesionales, empresarios o emprendedores. Si eres amante del pan, esta es la ocasión perfecta para disfrutar de las actividades y eventos que se llevarán a cabo, tales como demostraciones, competencias, zonas para niños y adolescentes, cursos, conferencias y experiencias inmersivas. Mexipan es una feria que se hace desde hace muchísimos años, donde se junta lo mejor de repostería, pastelería, chocolatería, pizzas. Todo esto es de lo mejor que hay. ¿Qué se busca? Juntar a la gente común y corriente, que puede ir y entrar y ver lo que hay. Puede, entre las mismas empresas, que se conozcan y que puedan tener mejores negociaciones para que sus empresas crezcan y les vaya mejor. Y exposiciones. Vienen pasteleros, reposteros, pizzeros, chocolateros, y van a estar dando también cursos. Por cierto, va a haber un concurso de pan dulce mexicano. Va a haber un concurso a ver quién hace la mejor concha. Hay una experiencia sensorial maravillosa que es con Graham Mayers, en el que te van a tapar los ojos y vas a tener una experiencia de olores y de sabores maravillosa. 220 pesos cuesta la entrada y puedes entrar y te la pasas increíblemente bien. Va a haber un área para los niños donde se puedan entretener los niños, y va a haber un área para que los jóvenes también puedan aprender y que estén aprendiendo ciertas cosas de lo que hay en pastelería, en repostería, en chocolatería. Nunca sabes, a lo mejor dicen, se me antoja ser chef. Yo pues estaré por ahí, nos daremos fotos y estaremos platicando con la gente que nos acompañe. Voy a estar acompañando a los chefs que van a dar sus cursos. Aquí nos van a encontrar, entonces ya lo saben, aquí estamos. Hoy nos venimos a tomar un buen cafecito con un buen pan, ensayando para Mexipan 2024, que es del 31 de julio al 3 de agosto en el Centro City Banamex, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Ahí los esperamos. Diana Ramos, UNO TV.